el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para los que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Textos de San José María Escrivá de Balaguer, para meditar. María está muy unida a esa manifestación máxima del amor de Dios, la encarnación del Verbo que se hizo hombre como nosotros y cargó con nuestras miserias y pecados. María, fiel a la misión divina para la que fue criada, se ha prodigado y se prodiga continuamente en servicio de los hombres, llamados todos a ser hermanos de su Hijo Jesús. Y la Madre de Dios es también realmente ahora la Madre de los hombres. Mirad, para nuestra Madre Santa María jamás dejamos de ser pequeños, porque ella nos abre el camino hacia el reino de los cielos, que será dado a los que se hacen niños. De Nuestra Señora no debemos apartarnos nunca. ¿Cómo lo haremos? Tratándola, hablándole, manifestándole nuestro cariño, ponderando en nuestro corazón las escenas de su vida en la tierra, contándole nuestras luchas, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Descubrimos así, como si las recitáramos por primera vez, el sentido de las oraciones marianas, que se han rezado siempre en la Iglesia. ¿Qué son el Ave María y el Ángelus sino alabanzas encendidas a la maternidad divina? Y en el Santo Rosario, esa maravillosa devoción que nunca me cansaré de aconsejar a todos los cristianos. Pasan por nuestra cabeza y por nuestro corazón los misterios de la conducta admirable de María, que son los mismos misterios fundamentales de la fe. Al contemplar la escena de la Encarnación, refuerza en tu alma la decisión de la humildad práctica. Mira que Él se abajó, tomando nuestra pobre naturaleza. Por eso, en cada jornada, has de reaccionar inmediatamente con la gracia de Dios, aceptando, queriendo, las humillaciones que el Señor te depare. ¿Veis con qué sencillez? Eche anchila, y el Verbo se hizo carne. Así obraron los santos, sin espectáculo. Si lo hubo, fue a pesar de ello. ¿Cómo enamora la escena de la Anunciación? María, ¿cuántas veces lo hemos meditado? Está recogida en oración. Pone sus cinco sentidos y todas sus potencias al hablar con Dios. En la oración, conoce la voluntad divina y con la oración la hace vida de su vida. No olvides el ejemplo de la Virgen. Recordad la escena de la Anunciación. Baja el arcángel,
para continuar la divina embajada, el anuncio de que sería la Madre de Dios, y la encuentra retirada en oración. María está enteramente recogida en el Señor cuando San Gabriel la saluda. Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Días después, rompe en la alegría del Magnificat, ese canto mariano que nos ha transmitido el Espíritu Santo por la delicada fidelidad de San Lucas, fruto del trato habitual de la Virgen Santísima con Dios. Todas las fiestas de Nuestra Señora son grandes, porque constituyen ocasiones que la Iglesia nos brinda para demostrar con hechos nuestro amor a Santa María. Pero si tuviera que escoger una entre esas festividades, prefiero la maternidad divina de la Santísima Virgen. Esta celebración nos lleva a considerar algunos de los misterios centrales de nuestra fe, a meditar en la encarnación del Verbo, obra de las tres personas de la Santísima Trinidad. María, hija de Dios Padre, por la encarnación del Señor en sus entrañas inmaculada, es esposa de Dios Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. Cuando la Virgen respondió que sí libremente a aquellos designios que el Creador le revelaba, el Verbo Divino asumió naturaleza humana. El alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. La naturaleza divina y la humana se unían en una única persona, Jesucristo, verdadero Dios y desde entonces verdadero hombre, unigénito eterno del Padre, y a partir de aquel momento como hombre, hijo verdadero de María. Por eso Nuestra Señora es del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha unido, así para siempre, sin confusión, la naturaleza humana. Podemos decir bien alto a la Virgen Santa como la mejor alabanza esas palabras que expresan su más alta dignidad. Madre de Dios, ofrece la oración, la expiación y la acción por esta finalidad Ut sint unum, para que todos los cristianos tengamos la misma voluntad, un mismo corazón, un mismo espíritu, que todos vayamos a Jesús por María. María edifica continuamente la Iglesia, la una, la mantiene compacta. La oración del Ángelus fue instituida en 1456 por el Papa Calixto de Borgia. Los turcos amenazaban Europa y a petición del Papa, los fieles rezaron el Ángelus con intención de defender el cristianismo contra los turcos y para conseguir la paz. El Ángelus se recitó por primera vez al atardecer y fue una práctica común en toda Europa en la primera mitad del siglo XIV. Recomendada por el Papa Juan XXI, parece que el Ángelus de la mañana empezó a decirse un poco más tarde, de nuevo rezando por la paz. La recitación del Ángelus al mediodía comenzó en algún momento del siglo XIV o XV y ha sido llamada Toque de la Paz. Esta práctica de decir el Ángelus es una devoción en honor a la Encarnación que se repite tres veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, al son de la campana de la iglesia. Es interesante cómo se asocia históricamente con la invasión de los turcos, nuevamente en 1683, cuando sitiaron Viena. El emperador austríaco Leopoldo escapó y pidió ayuda y rescate a Jan Sobieski, el gran general polaco que unió a su ejército y corrió al rescate, deteniéndose en uno de los santuarios de Nuestra Señora en Polonia para recibir una bendición. El 11 de septiembre, Sobieski llegó a la colina de Kangenberg, cerca de Viena, y al día siguiente libró una batalla con los turcos.
dirigiendo brillantemente a sus tropas, arrojó a los turcos a una trampa, pero el número de enemigos era tan grande que no pudo romper sus filas. Luego la caballería de Sobieski hizo una fingida retirada, que los turcos interpretaron como una huida. Se apresuraron hacia adelante, pero fueron atacados nuevamente. Los gritos y lamentos de la gente de Sobieski aterrorizaron a los turcos, y cuando se enteraron de que el propio Sobieski, el León del Norte, estaba en el campo de batalla, huyeron presas del pánico, porque recordaron cómo los había derrotado más de una vez en Polonia en muchas ocasiones anteriores. La batalla continuó por un tiempo, en todo el frente. Sobieski lideró, luchó, alentó a su gente y los empujó hacia adelante. Los turcos, finalmente, fueron derrotados. Sobieski era un hombre humilde, porque en el apogeo de su mayor victoria, en una carta al Papa Inocencio XI, dijo que estaba luchando por la causa de Dios y en honor de la Santísima Virgen María. Su mensaje de victoria al Papa fue: «Vine, vi, pero Dios y María conquistaron». Al día siguiente de la batalla, Sobieski entró triunfalmente en Viena. Más tarde, persiguió a los turcos hasta Hungría, atacándolos y derrotándolos nuevamente. La amenaza turca a Europa ha desaparecido para siempre, o al menos hasta el siglo XXI. El Papa Inocencio XI, después de la batalla de Viena, llamó a todo el mundo cristiano a rezar el Ángelus por la paz. En nuestro tiempo, cuando observamos una pacífica invasión musulmana a Europa, la católica Polonia una vez más continúa y opone resistencia. Que el 565 aniversario del establecimiento de la oración del Ángelus por el Papa Calixto III sea un recordatorio de la oración centenaria por la paz y la protección del mundo cristiano. Renovemos esta práctica si hemos debilitado nuestra piedad y recemos diariamente el Ángelus con la intención de proteger a la Iglesia en nuestro tiempo contra las numerosas amenazas en todos los frentes, tanto internos como externos, a la fe, al mundo y a toda la existencia de la Iglesia Católica. Disposiciones para ganar indulgencias concedidas al rezo del Ángelus. El Papa Benedicto XIII, el 14 de septiembre de 1794, con el breve apostólico Annunciae Nobis, concedía 100 días de indulgencia por cada vez que se rezara el Ángelus y una indulgencia plenaria al mes al que lo rezase diariamente de rodillas por la mañana, al mediodía, por la tarde y al caer el sol. El Papa Benedicto XIV dispuso en 1742 que el Ángelus se rezase de pie desde la tarde del sábado hasta la noche del domingo inclusive. El Papa Pío VII en 1815 añadió al Ángelus tres glorias al Padre en acción de gracias por los dones copiosamente otorgados por la Santísima Trinidad a la Virgen, particularmente por su gloriosa asunción a los cielos. El Papa León XIII, el 3 de abril de 1884, dispensó el que se rezase el Ángelus de rodillas, pero aconsejando que se continuase haciendo al modo tradicional.